Yo voy a hacer un poco una introducción. La verdad que estamos muy contentos de poder hacer esto. Juntos poder ofrecer todas las ventajas comparativas que tiene nuestra ciudad, especialmente en la temporada estival. Un poco es mostrar para compartir con la región todo lo que tenemos para ofrecer en este verano. Muchas veces esto se venía haciendo en esfuerzos individuales del municipio, ofreciendo el Parque Sarmiento, los clubes ofreciendo su fiesta y las actividades de sus establecimientos recreativos. Sociedad Italiana, aclaro que tuvieron inconveniente la persona que iba a venir, pero también avala este proyecto con el Ponte di Ferro. La verdad que estamos contentos de poder mostrar, insisto, para compartir con la región estas posibilidades para el microturismo que tenemos en Carcarañá. Esto, después vamos más a lo específico, pero nosotros queremos contar que presentamos un programa turístico ante la provincia, que es Carcarañá, la ciudad del río, con distintas facetas. Una, están haciendo ya prácticamente está la declaración de interés provincial para las dos fiestas, el carnaval organizado por el Club Atlético Carcarañá y la fiesta de disfraz organizado por el Club Atlético Campaña. Este verano vamos a tener un stand de agroindustria familiar acá en el Parque Sarmiento, con la marca Productos de mi Tierra, hecho en Santa Fe, que son productos de toda la provincia con determinadas características que deben cumplir, y que ya tenemos 4 o 5 empresas que están haciendo también los trámites para presentar o hacer un stand vendiendo estos productos. Tenemos pedidos también unos créditos para empresas y comercios que tengan relación con la cuestión turística, también ante el Ministerio de la Producción de la provincia. Quiero destacar que esto ya lo veníamos trabajando en cuanto a la infraestructura del parque, el nuevo escenario que pensamos aprovechar y mucho el año que viene, que ya se inauguró con algunas actividades, es con recursos de la provincia. La senda peatonal se hizo también con recursos de la provincia. Y queremos y creemos y estamos convencidos que tenemos que potenciar estas posibilidades que nos brinda nuestra ciudad, y que realmente es muy difícil encontrar una ciudad, no solamente en la región, sino en la provincia, que cuente con emprendimientos, con las comodidades y las características que tiene el Parque Sarmiento, en este caso siendo del sector público, de municipal, el Club Atlético Biblioteca Campaña, el Club Atlético Carcarañá y el Ponte di Ferro. Realmente, a veces nosotros los carcaranienses no nos damos cuenta de lo que tenemos, y por eso creemos y estamos convencidos que tenemos que ofrecerlo para compartirlo con la región, y que por supuesto esto genere un movimiento económico que beneficie a todos, no solamente a los clubes, no solamente a la municipalidad, no solamente a la Sociedad Italiana. Nosotros estamos haciendo la gestión en las provincias para que no solo estos recursos que le hacía referencia vengan al municipio, sino también para los clubes, para que puedan desarrollar sus fiestas, y esperemos que cuanto antes podamos hacer esto se haga realidad. Seguramente, bueno, como decía antes en la introducción, ustedes las preguntas más específicas del programa las pueden hacer con Pablo, y bueno, y los clubes, esta posibilidad que nos brindan a toda la región con la fiesta del disfraz, que realmente es muy interesante, y para los que no lo conocen, no tiene nada que envidiarle a la fiesta que se hace de disfraz en Paraná, que se convirtió en un monstruo. La única diferencia es una diferencia de tamaño, porque en cuanto a organización, en cuanto diversión, en cuanto disfrute, no tiene nada que envidiarle. Y de la misma manera decimos también que el carnaval del Club Atlético Carcarañá tampoco tiene nada que envidiarle al carnaval de Gualeguaychú, solamente la cuestión del tamaño. Así que seguramente todo esto que decimos, mucha gente de la región lo conoce y muchas no. Nosotros este año lo que hemos dicho y lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto para difundirlo, y para que este esfuerzo tan grande que se hace del sector público como del sector privado rinda sus frutos y la gente de la región lo conozca. Una última cosa que me parece importante, pensando en este perfil turístico de la ciudad, allá vemos a muchos jóvenes que hicieron los cursos de receptores turísticos y también un curso de vendedores, y que eso también va a generar una potencialidad para aprovechar esta capacitación. Estamos pronto a hacer convenios
con los clubes para que puedan hacer las pasantías en los clubes y algo en el Parque Sarmiento. Y que esto, lo que quiero demostrar hoy, es el lanzamiento, digamos, hacia la región para que lo conozca, pero es un programa que se viene trabajando con seriedad todo el año y que esperamos se convierta en un programa para siempre, para Carcarañá, para esto que nosotros decimos, también diversificar la matriz productiva y la matriz comercial, para que no estemos dependiendo de una sola industria, sino aprovechando toda la potencia que tiene Carcarañá, en el caso industrial, pero también en esto que es turístico y comercial, y que estamos convencidos que estamos por el buen camino. Ahora dejamos abierto un poco a las preguntas para vender en el buen sentido todo esto que estamos haciendo referencia. Desde lo privado.